Un prazer, muito obrigado. Eu vou falar agora em português, mas depois na palestra em espanhol, porque adoro a língua portuguesa, que nasceu em Portugal, cresceu no Brasil, mas pode morrer com argentinos falando em português. Eu falo muito melhor o português com uma cerveja em um bar, depois da terceira cerveja já falo como Guimarães Rosa, por exemplo, uma coisa assim. Mas agora tem um pouco de respeito com a língua. Então vou falar em espanhol. Eu tenho umas cópias aqui para em inglês, para alguma gente if someone wants to então vou ler porque eu gosto muito de falar, então vou como os macacos de árvore em árvore, depois me perdo. Tem problemas para voltar. Então vou ler. Cuerpo y sonido, una revisita al gesto escénico en músicas recientes. Si bien no es frecuente la incorporación de la mirada de los aspectos gestuales que llevan a la producción del sonido en escena en músicas del siglo XX y XXI, existe ya un corpus teórico que posibilita el análisis y nuevas reflexiones sobre la participación fundamental del gesto en la configuración del hecho musical. En este trabajo intentaremos ampliar dicha mirada y desarrollar un aporte al mencionado corpus. En este trabajo voy a presentar un avance de una investigación, una pesquisa, sobre la relación entre el sonido y el gesto que lo produce en escena. Volver a lo aparentemente nimio, a aquello que de tan obvio y presente muchas veces nos pasa desapercibido en su importancia y belleza, es una labor que hay que realizar sin prisa, pero sin pausa, para volver a encontrarnos como individuos y creadores. Considero que en un momento como el actual, en que las sociedades se encuentran divididas o parceladas, es importante realizar un aporte desde el arte como espacio de encuentro. Es en ese punto mínimo donde somos todos iguales y aflora nuestra humanidad. En general, la historia y el análisis de la música occidental han tomado el sonido como la única materia prima de la música. Para Björn Hale, entre aspas, la música tradicional en la tradición clásica occidental tiende a ignorar la naturaleza encarnada de la interpretación musical. Consiste en sonidos en gran parte abstractos. Las acciones que deben realizarse para producirlas son secundarias. Fecho aspas. A mediados del siglo XX, a través de corrientes estéticas como el serialismo o el serialismo integral, o de diversos textos como el Tratado de Objetos Musicales de Pierre Schaeffer, del avance de la tecnología junto al de la música electroacústica, entre otras razones, el sonido en sí mismo reafirmó esta línea histórica, desvinculando plenamente la percepción auditiva de la percepción de los fenómenos a través de la totalidad de los sentidos. Sin embargo, la música nunca abandonó el cuerpo. Pareciera que solo la dejó a un costado, a un lado. Es especialmente a partir de la década de 1960 que compositores de estas y otras latitudes han dado cuenta de la posibilidad expresiva de pensar el sonido corporalmente, interpelando nuestra percepción. Así, el esfuerzo por separar el sistema auditivo del resto de los sentidos se diluye al incorporar fundamentalmente el estímulo visual. La música, entonces, no solo se escucha, sino que se ve. Con variados antecedentes en décadas y siglos anteriores, surge así lo que hoy denominamos como teatro instrumental, teatro musical contemporáneo, teatro musical experimental, etc. Como espacio de cruce entre la música y el teatro y las artes escénicas. Es en ese contexto que situamos nuestro trabajo. Un espacio que, como toda zona fronteriza, se caracteriza por el intercambio, el tráfico, la aventura y el riesgo. Vamos a ver
una obra de Theo Lovendi, un compositor de Holanda. A pieza se llama Dopleriana. Sin duda, la pieza que acabamos de ver no la podemos analizar solo desde lo sonoro. En ella el gesto es tan importante como el sonido. La tenemos que ver y no solo escuchar para disfrutarla. Tomando la misma como disparador para reflexiones y posteriores aplicaciones prácticas, uno de los primeros temas que se presenta para discutir es el concepto de ritmo. A esta altura del siglo XXI, ya no podemos pensar desde la música una definición vinculada únicamente a la sucesión de los sonidos en el tiempo, sino todo aquello que acontece en forma sucesiva en esa dimensión. De allí que acordamos con Jean Lebosch en definir ritmo como organización o estructuración de los fenómenos que se desarrollan en el tiempo. En esta línea de pensamiento, John Cage nos dice poéticamente en su libro Etcétera, entre aspas, el ritmo es cualquier extensión temporal, no estructura. Un ejemplo de ritmo puede ser cualquier cosa que aparezca como irrelevante. Y desde ese lugar de lo aparentemente irrelevante se presenta en su real dimensión la relación sonido-gesto. El gesto de percutir la campana o cencerro como materia prima de la composición se hace relevante en la obra de Lovendi cuando no emite sonido y aparece el silencio. Allí se pone en evidencia que el ritmo está dado justamente por acontecimientos que pueden ser de diferente naturaleza perceptiva. En ese momento, la gestualidad del intérprete se coloca en igualdad de condiciones con el sonido en la estructuración de la obra. Desde la música, a partir de la incorporación del silencio como material compositivo, expresivo, formal, estructural, en este proceso de expansión de los límites del territorio de la contemporaneidad, se hace necesario volver a citar una vez más la obra 4 minutos 33 segundos de el mismo Cage. En la misma, este compone el silencio y en el silencio, anda a sabiendas que este, como hecho acústico, no existe. La pieza traslada entonces del intérprete al público y al espacio circundante el rol de generar el sonido, quedando al descubierto y en relieve el cuerpo del intérprete y sus movimientos, algunos de ellos indicados por el compositor. Hacia 1984, el compositor y dramaturgo y actor carioca Tim Rescala compone su obra música, 1994, una obra meramente gestual. En ella, Rescala compone los movimientos de una bailarina y los de un director de una orquesta invisible, y estos recorren el silencio. Todo lo que se ve pasa a primer plano y el silencio se escucha con más fuerza, incrementando el potencial dramático del paso del tiempo.
causa del tiempo, voy a adelantar un poco para o medio de la pesa. Es un poco do final. Bom, vocês já conheciam, certo? Não? Não conhecia. Bien, el compositor norteamericano Mark Applebaum, nacido en 1967, realiza un planteo similar en su obra Klön de 1995 para tres directores sin ejecutantes, generando un contrapunto visual gestado a partir de los típicos gestos del director de orquesta, igual que en la obra de Rescala. Son 7 minutos, entonces voy a adelantar más un poco. Algo similar ocurre con la obra Silence Must Be, 2002, del compositor belga Thierry Demey. En la misma, el artista también compone los movimientos del intérprete, tanto en simultaneidad con los sonidos como en silencio. El movimiento del músico es parte estructural fundamental de la pieza, en igualdad de condiciones y jerarquía que el sonido, tanto el producido en escena como el grabado. Thank you.
El silencio entonces es una posibilidad que invita a percibir los sonidos y los gestos, los movimientos, los colores, aumentando la sensibilidad auditiva y por lo tanto dando más impulso a la música desde sus bordes. A su vez, en el silencio el movimiento genera una conciencia del paso del tiempo. Cuando el silencio es parte estructural y expresiva de la obra musical, este lleva la misma a lo extremo. El silencio, sin duda, le da teatralidad a la música y la ubica en la frontera con otras artes. Acordamos aquí con David Oviña, un investigador de cine de la Universidad de Quilmes, en Argentina. Oviña dice que el extremo es ese punto donde las cosas se aventuran al destierro y se arriesgan al desconocimiento de sí. No es una representación del límite, sino una experiencia del límite. Las narraciones de lo extremo no hacen más que cumplir de manera exacerbada las ambiciones de un arte moderno, llevar el lenguaje al límite para provocar su resistencia, arrastrarlo hasta ese confín donde se abisma y encuentra su punto ciego, donde convoca inevitablemente al silencio. Fin de cita. Ahora bien, cuando acontecimientos de diferente naturaleza, como la visual y la auditiva, se perciben simultánea y puntualmente como una totalidad, podemos hablar de acontecimientos múltiples. En la vida cotidiana, los sonidos del taconear de los zapatos, una tos, un estornudo, o... Eu faço assim, vocês reconhecem o som, certo? Vocês sabem que estou fazendo assim. Mas as duas coisas, a totalidade, o som, mas o gesto, é um acontecimento múltiplo. Pero, en lo extracotidiano, el acontecimiento múltiple puede ser construido, compuesto, a través de los recursos de la repetición y de la reiteración, como ocurre en varias obras que acabamos de ver y como veremos a continuación en una pieza mía, una pieza que me pertenece, del año 99. La pieza se divide en cinco poemas, para una mano y una luz. Vamos a ver el segundo, que se llama Tingle Bells. Tingle, en español, nosotros hablamos de tincazo. Un tingle, así, un tincazo. No sé cómo hablan en portugués. Peteleco. Ven. Petelucaso, petelecomo, enormes. Sí. Tingle bells de campana en inglés, ¿sí? Como un juego de palabras con jingle bells. Thank you.
20 años ya, mucho. Es necesario en este punto hacer una distinción entre movimiento y gesto, entre movimiento y gesto. Para Patrice Pavis, un importante teórico del teatro, entre aspas, la investigación artística ya no está obsesionada con la voluntad de educar mediante el movimiento, del Sartre, del Cross, Coupeau, de Krapp, por ejemplo, o de evaluar la calidad de este, peso, espacio, tiempo, flujo, como en el caso de Laban. Ahora la búsqueda aborda el movimiento en el marco más general de un espectáculo o del uso del cuerpo en la vida cotidiana o en los deportes, o bien una teoría general de la acción y la performance, en todos los sentidos del término. Desde el momento en que el movimiento se hace expresivo, desde el momento en que se intensifica, se convierte en gesto escénico. Este concepto de gesto, entonces, se vincula más con la intención estética. El movimiento de un instrumentista musical o de un director de coro u orquesta estarían más relacionados con dicho concepto. Por lo tanto, cuando hablamos de la gestualidad de la música, estamos hablando de la huella corporal. Huella, en español, hablábamos con Pablo, una marca, ¿sí? Una marca digital, una marca da mão sobre la mesa, do pé sobre la areia. Nos hablamos de huella corporal, que se percibe fenomenológicamente de la obra. Recordemos que la fenomenología es una corriente filosófica que piensa al mundo y a la vida desde nuestra percepción, desde los sentidos. Para Merleau-Ponty, la fenomenología es, entre aspas, una filosofía para la cual el mundo siempre está ahí, ya antes de la reflexión, como una presencia inajenable y cuyo esfuerzo total estriba en volver a encontrar este contacto ingenuo con el mundo para finalmente otorgarle un estatus filosófico. Fin de cita. Aquí cabe preguntarnos si cuando percibimos un sonido lo hacemos solo desde el sistema auditivo y si acaso no interviene fundamentalmente la percepción visual. Seguramente nos pondremos de acuerdo en que las obras artísticas de características escénicas, las dos percepciones van juntas. En esta línea de pensamiento, el fenómeno, lo que ocurre o acontece, es el punto de partida para la percepción del mundo y cómo actuamos en él. Luego, en otra capa o instancia, vendrá el análisis semiótico, el análisis de los significados. Para la interpretación o composición interdisciplinar, el movimiento puede ser un punto de partida y la gestualidad un resultado. En el teatro musical contemporáneo, el movimiento transformado en gesto no arruina la música, la integra y es parte de la misma. Pavis también nos advierte que, entre aspas, según la hipótesis reciente de la psicología cognitiva, la actividad motriz tiene lugar al mismo tiempo en el entorno y en la representación mental del que percibe el movimiento. Según la teoría todavía un poco vaga de las neuronas en espejo y de la empatía kinestésica, la representación del movimiento apelaría a las mismas estructuras neurológicas que las que activa el movimiento efectivo. Por otra parte, es sabido que la percepción es tanto visual como kinestésica. Fin de cita. Pero el mismo Pavis continúa citando a otro teórico, Godard, que dice: esa actitud hacia el peso, la gravedad que existe ya antes que nos movamos por el solo hecho de estar de pie y que va a producir la carga expresiva del movimiento que vamos a ejecutar, se transforma en premovimiento. Fin de cita. Ese premovimiento determina la realización y la cualidad emocional y estética del movimiento. Siguiendo esta línea de razonamiento, podemos decir que el gesto que realiza el director de coro u orquesta se transforma en premovimiento para la respuesta colectiva de sus ejecutantes. Y en el mismo sentido que cada gesto del intérprete en el recorrido de su cuerpo para producir el sonido de su instrumento o de su voz serían instancias premusicales. Sin embargo, sin estos premovimientos, el sonido no se produciría. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo comienza la música? ¿Solo con el sonido? Para George Ligeti, en su pieza Lux Eterna, recordemos que comienza con 10 compases de silencio antes que aparezca el primer sonido y concluye también varios compases después que se extingue el último sonido.
indicado en la partitura. Otras preguntas que nos surgen: ¿por qué no incorporar lo gestual como material musical en vez de desecharlo o intentar vanamente en invisibilizarlo? ¿La educación musical no debería revisar cómo incorpora lo gestual en su proceso en el contexto del arte contemporáneo? Ahora bien, volviendo al concepto de acontecimiento múltiple, ¿cuál es la raíz del acontecimiento múltiple? ¿Qué está primero en el proceso creativo? ¿El sonido, el resultado final, o el movimiento que puede provocar o no sonido? ¿Van juntos? ¿Se piensa al mismo tiempo el sonido con el gesto que lo produce, o lo que es lo mismo, el gesto con el resultado sonoro? Seguramente en cada compositor o compositora el proceso es diferente, pero la kinestesia nos arroja algo de luz en este sentido, dando cuenta de que todo pensamiento tiene una raíz corporal. La etimología griega kinestesia remite a kinio, que significa mover, y a aístesis, que puede traducirse como sensación. El fisiólogo y neurólogo inglés Henry Charles Bastian fue quien acuñó este término con el propósito de designar con él la sensación transmitida desde distintas zonas corporales al cerebro a través de impulsos nerviosos. Así, desde hace más de un siglo, la kinestesia desempeña un papel de primer orden en la comprensión y la percepción del movimiento humano. Para Michel Polanyi, citado por Pavis, dice: los procesos corporales participan de nuestras percepciones a fin de aclarar las raíces corporales de todos los pensamientos. Fin de cita. Sobre esta idea podemos postular que el mismo sonido tiene una raíz corporal, que pasa por el cuerpo antes que por el pensamiento en sí, o bien que ocurren al mismo tiempo. Jacques Dalcroze ya utiliza a comienzos del siglo XX estos conocimientos en sus métodos didácticos para el desarrollo de la rítmica musical. Desde este punto de vista, la manipulación del sonido en hechos estéticos musicales despegada de la raíz corporal es un intento de los creadores en llevar al límite la supremacía del sonido separado del resto de los sentidos y de la percepción interna del cuerpo, una especie de negación de la raíz kinestésica de la producción sonora. Corroborando esta teoría desde el análisis del espectáculo escénico, Pavis dice también que el teórico Beckerman es uno de los primeros en establecer el vínculo de las teorías kinestésicas con el teatro y con el análisis de la representación. Retomando los trabajos de Polanyi, ya citado, el teórico estadounidense indica que la percepción kinestésica del espectáculo funciona siempre, incluso cuando no es posible seguir una historia o no se ve a dónde nos lleva la acción. La percepción de los cuerpos en el espacio y la impresión de duración y de ritmo contribuyen a la respuesta kinestésica, a la participación emocional, al acontecimiento escénico. Para la danza y los espectáculos contemporáneos no verbales, el análisis kinestésico se vuelve cada vez más una parte central del análisis del espectáculo. La respuesta kinestésica tiene lugar antes que la respuesta semiótica. Conviene privilegiar el análisis de los movimientos y de las sensaciones que estos producen. Esto equivale a destacar la importancia del enfoque desde la fenomenología que, entre otros, tiene por el objeto la aparición del sujeto ante sí. Fin de cita. ¿No es acaso el impulso motor, corporal, kinestésico, el que genera el material básico de las obras que vamos a ver? Ambas pertenecen a dos clásicos del teatro musical contemporáneo. La primera, de Mauricio Kagel, argentino-alemán, Argentina 1931, Alemania 2008, y la segunda, Dieter Schnebel, 1930-2018. Dos obras, fragmentos de la primera obra de Mauricio Kagel, Pas de Sang. Causa de tiempo también, vamos a ver más un poco.
1965. Ahora de 1988, o 1988, si Dieter Schnebel. Poema para un brincador, depurador, ¿no? En estas piezas, sus materiales básicos se nos presentan como meros fenómenos. En una el caminar y en la otra el saltar. Es el fenómeno que se nos manifiesta como contacto ingenuo con el mundo. En estas piezas es el impulso cinético que produce un movimiento que deviene en gesto expresivo y este a su vez produce sonido. En la obra de Kagel el sonido variará de acuerdo a la superficie en que se apoya el pie o un bastón, y en la de Schnebel, el salto juega con asociaciones y disociaciones en la voz del intérprete. Es evidente que la teoría kinestésica, muy aplicada en la didáctica de las artes escénicas en las primeras décadas del siglo XX, fue dejada a un lado durante las décadas siguientes. Sin embargo, con los avances de las neurociencias y, por qué no, la moda de las neurociencias, la misma puede ser revisitada a partir, por ejemplo, de lo que hoy denominamos cognición encarnada o embodied cognition. Para Björn Heile, en su conferencia La cognición encarnada en la obra del teatro experimental de Mauricio Kagel y Gerardo Gandini, expresa: piensa en el sonido en el medio natural. Todo sonido es el resultado de un movimiento. Todo sonido es el resultado de un movimiento. Esta es presumiblemente una de las razones por las que, en nuestro sistema de percepción, la audición está íntimamente ligada con el movimiento. Escuchar el sonido significa percibir el movimiento. Repito, escuchar el sonido significa percibir el movimiento.
Y los sonidos también son una causa del movimiento. No estaríamos aquí si nuestros antepasados no hubiesen podido identificar los depredadores o las presas y reaccionar en consecuencia. Hay muchas pruebas que surgen de la neurociencia de que la escucha activa el sistema sensorio-motor. En otras palabras, también en el nivel cognitivo, escuchar significa percibir el movimiento. Además, la regla general es que la observación de una acción implica los mismos procesos cognitivos que la ejecución, un proceso denominado reflejo. De modo que la observación no es simplemente pasiva, sino que implica una imitación y participación interior. Lo que es verdad para el sonido en general, también lo es para la música. Además, en lugar de ser un proceso cognitivo incorpóreo, la escucha compromete el sistema sensorio-motor de nuestros cuerpos. Fin de cita. Una de las obras que puede resumir el pensamiento compositivo en términos de gesto corporal vinculado a la producción del sonido es Musique de Table, de 1999, del ya mencionado Thierry Demey. En ella hay un solo instrumento de percusión, una mesa rugosa. La variedad de los sonidos depende de cómo se los produzca, con qué gesto de las manos. Sin duda, en esta obra el compositor pensó lo gestual y lo sonoro al mismo tiempo. Fragmentos también. La incorporación, a incorporación de la gestualidad y el movimiento de la partitura, la misma pieza. Canon. A esta altura del siglo XXI, a la luz de las nuevas prácticas artísticas y de los avances de los conocimientos neurocientíficos, se hace necesario repensar las teorías para el análisis de las creaciones contemporáneas y las didácticas tendientes a desarrollar nuevos procesos creativos. Haciendo hincapié en la música como una práctica escénica, postulamos aquí entonces a la kinestesia y a la cognición encarnada como espacios de la ciencia
para abordar la relación sonido-gesto aplicada tanto a la creación artística musical como al análisis de la misma, proponiéndola como raíz productora de ese conocimiento múltiple que tiene como epicentro a la persona, al cuerpo del intérprete, su energía, su humanidad. Repensamos entonces en términos corporales la producción del sonido y en términos sonoros el gesto escénico. El sonido seguirá siendo la materia prima fundamental de la música, pero podemos y debemos poner en superficie las posibilidades creativas, analíticas y didácticas que nos ofrece el no pensarlo autónomamente del gesto que lo produce, de cómo se ve, de cómo se percibe el actuar, todos los sentidos, no solamente el auditivo. Es necesario entonces salir de esa zona de confort, ser nómade, salir de casa, no para perderse, sino para volver a encontrarnos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer muito às três universidades paulistas, especialmente a figura de Stefan Schaub. Ele não está aqui agora, mas eu falava com ele que me hizo sentir como Rolling Stone. Com muito carinho, com muita atenção. Por isso, muito, muito obrigado. Oi. Então, muito obrigado. Acho que a gente pode abrir para duas perguntas. Como é que nós estamos de tempo? Eu estou um pouco por fora da... né? Então, alguém tem questões? Se vocês gostaram de minha peça, aquela, né? Na tarde, vou apresentar umas outras com gestualidade, as ações. Um pouco de humor também. Um pouco. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. A respeito da última, das suas últimas considerações a respeito da cognição incorporada. Sim. E eu queria saber o seu ponto de vista sobre a abordagem do Gibson, a ideia de affordance e no processo de identificação da corporificação, e se o senhor tem algum trabalho sobre isso e como o senhor vê essa questão na sua abordagem. Sim, o conceito de embodied cognition é um conceito novo, mais ou menos novo. Bjorn Heil, que eu falei de ele, é um especialista em análise da obra de Maurício Kagel. Tem um livro, uma análise das obras de Kagel. Então, é uma teoria nova que, não, que ainda é um pouco vaga. Por quê? Porque trabalha muito com aquela outra teoria das neuronas em espelho. A teoria das neuronas em espelho foi... os pesquisadores trabalham com macacos, não com humanos, por uma questão ética. Mas, algumas coisas que já são cientificamente validadas, que já são certas, é que as mesmas neuronas que em nosso cérebro trabalham quando olhamos um movimento, são as mesmas quando fazemos o movimento. Então, é uma teoria muito bonita, para não só para analisar músicas, mas também para procurar novos pontos de criatividade, para saber qual é a resposta do público quando nós movemos, quando nós fazemos as coisas. Ou quando não pensamos nos movimentos, mas só fazer o som, mas aquele movimento do som tem uma resposta cognitiva no público. Então, não sei se respondi sua pergunta. Ok. Continuamos, sim. Eu gosto muito. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Um,
No século 20, principalmente, talvez começou nos anos 50, com a película, né, com a o cinema, a fazer animação de obras. Sim. Como aquela do Liget Articulation, né, que foi animada por... Esqueci o nome da pessoa agora, mas o que trouxe bastante atenção para o público geral foi exatamente o fato de que a animação era muito interessante e trouxe isso. Então, eu queria saber de você, assim, substituir o ser humano, o movimento, por outro tipo de animação, com outros tipos de, entre aspas, objeto. Como é que você acha isso? Isso não é mais ou menos a mesma coisa? Daria os mesmos resultados? Ou o fato de ser humano é imprescindível para o que você está querendo falar? Muito obrigado pela sua pergunta. O ser humano fica sempre. O artista está sempre na obra. A obra pode ser muito abstrata, de teatro, de cinema, de artes visuais, de música, mas a pessoa, o ser humano, sempre fica presente. Algumas vezes muito mais visível, mas outras vezes não. Mas sempre fica. Eu acho que aquela coisa que eu falei da huella corporal, em espanhol, da marca do corpo, fica sempre presente em todas as peças de arte. Às vezes, muito mais difíceis de encontrar. Mas, inclusive, por exemplo, na música eletroacústica, que tem muita mediação da tecnologia, vai para um concerto de música eletroacústica, não vê a performer, a intérprete, né? Mas nos sons tem gestos como marcas na música. Então, a presença do corpo fica, do corpo fica, ou quando um vê na música cênica, ou naquela marca, quando um pode ouvir em uma música eletroacústica, por exemplo. Por isso, eu gosto muito da animação. Eu tenho trabalhos de análise com animações, mas também com análises musicais da... como se diz? Historieta, cómics de... como se chama? Como se chama em português? Quadrilhos, isso. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho muitos anos atrás com uma análise dos quadrilhos de Quino, Mafalda. Quino é um grande músico, é um músico incrível, porque ele trabalha muito com as sonoridades em cada um dos quadrilhos. Mafalda menos, mas em trabalhos posteriores muito mais. Mas, por exemplo, o trabalho como tempo é uma marca de Quino. O trabalho no tempo, nos quadrilhos de Quino, é uma marca, por exemplo. Mafalda olha para cima, segundo quadrilho, Mafalda olha para baixo. Terceiro, Mafalda olha para cima, a mesmo que o primeiro, A, B, bom, A, B, A, B. Genera uma expectativa, como passo do tempo. Então, a resolução fica no C, que ela fala uma coisa assim, somos um sanduíche de carne, entre o céu e a terra. Então, se Quino só faz a última quadrinha, não tem uma preparação para a surpresa. Então, Quino trabalha muito como silêncio, é um maestro trabalhando como silêncio, gera uma expectativa, uma coisa que... Por exemplo, tem um que eu adoro, porque o dibujo é sempre o mesmo, que é Felipe. Felipe fica assim, e fala no primeiro quadrilho, eu tenho muitas ganas de ir à escola. Segundo quadrinho, terceiro, quarto, quinto. No sétimo, Felipe fala,
É uma contradição intelectual. Kino trabalha muito o silêncio, assim, mas quando coloca as palavras justas, mas os trabalhos posteriores de Mafalda, ele trabalha com sons. Com muitas onomatopeias, assim. Então, obrigado. Bom, bom, primeiramente... Bom, então, abri mais uma e aí eu fecho, tá bom? Porque nós estamos bem em cima. Oi, Damian, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu também trabalho com música cênica, minha dissertação foi de música cênica, com o Marcos, que está aqui atrás, meu orientador. E você acabou de falar de uma espécie de musicalidade da Mafalda, né? Que, na verdade, é um quadrinho, então tem outro tipo de expressão, sim, digamos, de matéria, claro, inclusive. Né? Então é como se ele tivesse um tipo de coisa, um aspecto sensível, você falou do tempo em específico, mas um aspecto sensível que é uma musicalidade. Esse objeto, a prática de música contemporânea, ela tem uma gradação de presenças cênicas. Né? Ali você mostrou as que tem do silêncio, uma gradação super pequena, que já está em qualquer performance musical. Uma latência cênica clara. Né? E depois você pode aumentar essa gradação e ficar super cênico. Uhum. Mas ainda assim é música, de certa forma. Que é o que o Kagel fala, o Cage fala, todo mundo fala. Ainda é música. A minha pergunta é, por quê? Adorei a pergunta, porque estou pensando uma coisa, é uma questão conceitual de todos nós ter uma mesma palavra, os mesmos conceitos, que todos manejemos os mesmos conceitos. É muito difícil, é quase impossível. Se o mundo inteiro tivesse a capacidade de comunicação com os mesmos conceitos, as guerras não existiriam. Né? Mas, então, eu acho que na arte contemporânea, cada disciplina, o artista que procura de sair da casa, sair da zona de conforto, vai para o extremo. No extremo, se encontra com outras disciplinas, como outras áreas do conhecimento também. Então, naquela zona de fronteira, de outros criadores que vão para outro lado, assim, a gente se encontra. Então, os conceitos já fixos de teatro, dança, música, cinema, animação, etc., já não são tão fixos. Mas você é nas artes escênicas, certo? Não. Ah, música, por exemplo. Mas, por exemplo, estou pensando em Pina Bausch. Conhecem a peça Café Müller? Bom, Pina Bausch também é uma grande música, uma compositora extraordinária. Em Café Müller, ela tem uma organização do som que é extraordinária. No silêncio, começa no silêncio, mas depois os personagens vão batendo cadeiras, mesas, vão para o chão, um outro recolhe, coloca mais uma vez, com muito barulho, depois vai, acontece uma obra de Dido Eneas, de Purcell, Purcell vai embora, silêncio, as respirações dos intérpretes são a material sonoro da peça, mas ela conseguiu que nós, como público, ouvíssemos a respiração dos intérpretes por causa do silêncio anterior. O silêncio anterior existiu porque antes existiu Purcell. Purcell ficou muito expressivo porque antes teve o barulho das cadeiras. Então, ela construiu a peça inteira com uma percepção sonora incrível. Então, todos, eu acho que todos somos um pouco dançarinos, também a gente de teatro é música, quando vai para os extremos, assim, quando sai daquela coisa fechada da disciplina. Obrigado.
Bom, gostaria de agradecer ao professor Damián. Realmente foi uma palestra muito instigante. Acho que todos gostaríamos de conversar, né, depois disso. Obrigado. Então, só lembrando que nós temos que voltar aqui ao CDC às 14h. Nós temos uma mesa transversal. Alguns restaurantes aqui por perto, recomendo conversar com o pessoal que está uniformizado aí. E, por favor, cheguem às 14h em ponto para a gente não atrasar mais, tá? Para quem quiser ter o programa, a gente não tem ele impresso, mas está no site do EITAM, foi atualizado algumas vezes, inclusive na manhã de hoje, o caderno de resumos, e no caderno de resumos tem a programação, então, detalhada de todos os eventos de hoje, amanhã e quinta, e também os resumos, claro, dos trabalhos. Então, obrigado, até às 14h.